¿Qué tal, amigos de la Universidad de la Comunicación? Yo soy Luis Domínguez y el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial. Nos acompaña aquí en la universidad Marco Treviño. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, ¿no? Bueno, para empezar esto, yo creo que a toda la comunidad universitaria les gustaría saber un resumen rápidamente. ¿Quién es Marco Treviño? Es un güey que viene de Guadalajara y se enfrentó con la cuestión de la actuación y le gustó mucho y se clavó y de alguna manera llegó a México en una segunda oportunidad. Sabemos que estás en dos proyectos, Paramédicos y Capadocia. ¿Cómo es esta parte de Paramédicos, por ejemplo? Paramédicos es para mí una gran experiencia, es la oportunidad que tuve de acercarme a la Cruz Roja y al voluntariado de la Cruz Roja, que respeto muchísimo y ahora más después de conocer qué es lo que hacen y por qué lo hacen, ¿no? ¿Cómo es esto de Capadocia? Para mí es una de las producciones que ha marcado definitivamente mi vida, que me dio proyección y me dio un nivel en este medio, en este mercado, ¿no? Y la oportunidad de trabajar también a través de Argos con HBO. Y de sentir... Yo vengo de provincia, entonces, para nosotros, en mi caso, que yo crecí viendo películas de Pedro Infante, de Los Soler y todas estas en la televisión, llegar a México y entrar a un foro de Churubusco es verdaderamente una experiencia religiosa. Para mí, haber trabajado... O sea, yo digo que mi carrera en el DF está llena de pequeños sueños realizados. Y yo tengo una regla. Así haga la telenovela más cursi y mamona del mundo, lo que haga yo, tengo que hacerlo bien. Y en ese sentido, yo guardo un nivel de calidad en mi trabajo personal, ¿no? Y esa es mi regla. Y creo que lo más importante es que vivas tus ideas. Y en la Universidad de la Comunicación puedes vivir tus ideas. Vívelas. Marco Treviño, en la Universidad de la Comunicación. Yo soy Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión.